Ok, video número 500 del curso de Java. En el video anterior creamos este formulario que nos permite parametrizar el tercer reporte. En ese tercer reporte necesitamos la fecha de inicio y la fecha final. Ok, ya tenemos la primera parte. En este caso, empezamos diseñando el formulario. El formulario en la herramienta Eclipse IDE. El reporte como tal lo diseñamos en el entorno Jaspersoft Studio. Ese reporte, digamos que es muy parecido al primero, ya que maneja dos fechas. Dos fechas. Entonces, creemos una copia del archivo .jasper, reporte 1, cliente servicios .jasper, control C, control, a ver, control C, seleccionamos la carpeta raíz, control V y pegamos ahí. A esto lo vamos a llamar reporte 3, empleados más activos. Presionamos Enter y podríamos ya abrir ese nuevo archivo. Claro, tiene la misma apariencia que el primero. Necesitamos hacer varias adaptaciones. La primera adaptación sería cambiar la sentencia SQL. Esa ya la tenemos en el portapapeles. La tomamos desde aquí. A ver, seleccionamos todo eso, pegamos, adaptemos esto, a ver, tan. Ok. Group by, order by. Bueno, creo que aquí falta el tema de las fechas. Decirle where, servicio, fecha, hora, recepción. Ok. Between. Aquí podemos colocar el parámetro. Ese parámetro ya existe. Fecha, inicio. And. Ok. Fecha final. Es así de práctico diseñar reportes en esta herramienta. Creo que con esto ya es suficiente. Voy a copiar el contenido, la consulta al portapapeles. Entonces, leamos los campos. Son tres campos. El ID del empleado, los nombres, los apellidos y la cantidad de servicios que ha atendido. Ok, aquí podemos hacer un data preview. No trae nada. ¿Por qué? Ah, seguramente por la fecha inicio, fecha final, por lo que no está parametrizado. Debe ser por eso. Listo. Entonces, ahí está. Le damos clic en OK. Ese reporte, voy a crearle una copia al archivo .jrxml. Entonces, nos dirigimos a GitHub Desktop, iniciando el diseño del reporte número 3. Control Enter, Control P. Ya está. Entonces, necesitamos, aquí no sería el documento, sino el ID. A ver, esto sería ID. Ok, el nombre completo y correo no viene. Quitemos este. Podríamos ampliar el de nombre completo. Listo, el de cantidad lo ampliamos.
tanto el texto del encabezado como el campo en sí. En Fields están ID, nombres, apellidos, cantidad, servicios. Esto sí debe ser modificado. Aquí campo no existe, podemos borrar todo y podemos arrastrar de esta manera. Es así de práctico. Genial, ¿verdad? Guardamos esos cambios. Copiamos, pegamos aquí. Ok. Y escribimos adapta encabezado para los datos de los registros. Control Enter, Control P. Listo. Ahí seguimos avanzando. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Podríamos generar una prueba. Entonces le damos clic aquí en Preview. Y necesitamos, bueno, cantidad clientes. No. Necesitamos quitar ese parámetro. A ver, lo eliminamos desde la sección Parameters. Ya está. Guardamos. Preview. Solamente aparece la fecha inicio. Entonces escribiré aquí 20. 23.01.01 a medianoche, empezando ese día, empezando el año 20.23.02.28, 50, perdón, 23.59.59. Le damos clic en, presionamos Enter y ahí tenemos el reporte. Voy a aumentar. Este reporte se muestra en el visualizador de... Parece que no. Ah, por lo que creo que esto se genera en HTML. Voy a aumentar el tamaño. Perdón por la voz. He tenido gripa y se me dificulta a veces y se distorsiona la pronunciación. Entonces aparece el ID, el nombre completo y la cantidad. Por ejemplo... Aquí el empleado que más servicios ha atendido es Bunny Wenstoff, 24 servicios. El empleado con ID 11, Jody Olinikov, ha atendido 19. Esteban López ha atendido 17. ¿Vale? Entonces ahí está. Ese es nuestro reporte. Hicimos un cambio, el de excluir el parámetro que decía cuántos clientes. Eso era el reporte anterior. Entonces, si hay un cambio, actualizamos. Nos vamos hacia GitHub Desktop. Remoción. Parámetro cantidad de clientes. Control Enter, Control P. Muy práctico. El siguiente paso consiste en compilar el reporte. Entonces, la compilación, a ver, se puede realizar dando clic en este botón, este que aparece aquí, o, a ver, por aquí tiene que, desde acá también, control B para compilar todo, pero suele ocurrir que solamente requerimos compilar un único archivo. Esta es la ruta donde queda, básicamente donde está el proyecto. Entonces lo voy a copiar, es este, y lo pegamos, a ver, en reportes, ya en el proyecto P010, SRC, Main, Resources, Reportes. Ahí está. Ese archivo ya queda aquí disponible y lo detecta el manejador Git. Escribimos aquí inclusión del reporte en el proyecto. Control Enter, Control P. ¿Sí? Entonces,
¿Qué tareas tendríamos pendientes? Básicamente, que desde la interfaz que diseñamos en Eclipse ID sea posible visualizar y guardar el reporte. Así de práctico. Entonces, ya en el siguiente video empezaremos a escribir el código que nos permite realizar esas operaciones. Dejamos hasta aquí. Muy bien.